Estamos con el profesor Lalo, director técnico, gerente deportivo, dueño, todo del Bosque. ¿Cómo está, profesor Lalo? Imagino que un poco con bronca, ¿no? Porque los resultados no se dieron y sobre todo por las ocasiones que tuvo el equipo que se han perdido, ¿no? Sí, bueno, en el segundo tiempo tuvimos más chance, ¿no? Tuvimos bastante chance de hacer el gol, pero este es fútbol. Esto es fútbol y así es el fútbol, ¿no? A veces no se da, yo creo que estuvimos encimando al equipo, creo que lo tuvimos ahí, pero como usted me dice, no se dio, ¿no? Sí, con poco bronca como cualquiera, ¿no? O sea, uno viene acá a ganar y, bueno, se pierde, pero es parte del fútbol, somos conscientes de ello, en unas oportunidades nos ha tocado ganar, ahora perder, pero así es el fútbol, ¿no? Y tratando de que esto mejore. Bien, estamos con Alfredo Alpaca del Cantolao Cantarrey que anotó un golazo y con eso pues el equipo clasificó a la final. ¿Cómo estás, Alfredo? No, muy muy contento por esta victoria. Siempre luchamos los partidos duramente y creo que más que merecido por el esfuerzo que de todo este tiempo. Pero tuvieron también otras ocasiones que el equipo se perdió, ¿no? Sí, pero es cosa de estar constante y una y otra, como dice, tanto va el pájaro al agua que se rompe el arco. Sí. Y bueno, y atrás también el equipo estuvo atento. Eso es lo bueno, que el arquero también estuvo fino ahora, ¿no? No, sí, tenemos un buen arquero, una defensa muy sólida que fecha tras fecha se ha ido consolidando cada vez más. El equipo también ha tenido más química que al inicio de la fecha. Estamos con Anthony Bermúdez, el arquero de Cantolao Cantarrey, que sacaste varias. Anthony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ha sido un partido difícil. Sí, ¿no? Sí. Duro, duro, sí. Es un buen equipo este del Bosque, ¿no? Sí, tiene buenos ataques, sí. Tiene jugadores mañosos, ¿no? Sí, ¿has visto cómo se metían? Claro. Pero lo importante fue que todo el equipo funcionó hoy bien, sí, ¿no? Sí, ya están todos activos. Toditos estaban activos. Sí, gracias a nuestro profe que también nos grita todo. Claro, les llama la atención en los momentos. Sí. ¿Siempre en el Cantolao Cantarrey o estás viniendo a apoyar? No, sí, recién he venido en la semana pasada. ¿Ya? Y ya hemos cara. Bueno, qué bueno, Anthony, que sigan los éxitos, pues. ¿Siempre te gusta el arco? Sí, me gusta. ¿Qué arquero te admiras? A Galese. Muy bien, Anthony. Espero verte como Galese en algún momento de la semana. Sí, voy a luchar por eso.